¿Te dolió cuando te sacaron sangre? No. Ah, es porque tú eres valiente. Sí. Hola, ¿cómo están? Espero que estén ustedes muy bien. Ya saben que esos son mis deseos siempre para ustedes: que estén ustedes muy bien, que su familia esté bien. Y vamos a empezar este nuevo video. Muchísimas gracias por estar aquí. En, en el video de hoy quiero enseñarles algunas compritas que hice para este regreso a clases. Ven que ahorita ya se acerca el regreso a clases y si uno no se va previniendo comprando los útiles escolares cuando quieramos comprar en los meros días, pues ya se fueron para para arriba. Si de por sí los precios ya están subiendo un montón, bueno, pues si nos esperamos a los meros días, créanme que los precios van a estar super altos o al menos por aquí le suben en los meros días, le suben muchísimo, entonces. Pues ya compré algunas cositas. Ven que de por sí eh, el regreso a clases de los niños siempre es un gasto un poquito fuerte porque, por ejemplo, si hay niños que, que van entrando apenas a una escuela nueva, por ejemplo, no sé, a lo mejor estaban en el kinder y entran a la primaria o secundaria o así. Bueno, pues se tienen que comprar uniformes todos los que use la escuela y hay que comprarles tenis, que zapatos, que mochilas si es que ya no les sirve la que tenían. Y pues ese es el caso de por aquí, ven que Coquín salió de la primaria y ya se va a ir a la secundaria y bueno pues no tengo este los uniformes, tengo por ahí uno de Fer pero no sé si todavía lo van a usar porque creo que por aquí en el estado estaban diciendo que solamente se iba a usar un, un uniforme para toda, todas las, las secundarias por ejemplo, las primarias solo iban a usar un, uno solo. Entonces, no sé si eso es cierto o si lo van a llevar a cabo todas las escuelas. Se supone que deberían, pero pues no sé. Así que ahorita no compré nada de uniformes, ni siquiera he encargado nada. Me voy a esperar a la primera semana y ya voy a ir viendo ahí cómo es que se van o qué instrucciones nos van dando los directivos de la escuela y pues ya iremos viendo. Ahorita lo único que les compré fueron mochilas porque pues ya no servían las que tenían. El año pasado sí les compramos de las más económicas que pudimos encontrar y vimos que pues ahora sí que lo barato sale caro porque ya se les rompieron los cierres, ya se les descosieron y pues ya no sirven. Entonces, les compré ahorita las mochilas y los tenis. Y, por ejemplo, Brenda tiene zapatos, a ella no le voy a comprar zapatos, por ejemplo, Fer tiene tenis y zapatos. A él no le compré ninguna de esas. Tal vez más adelantito le compremos otros zapatos porque usa pantalón de mezclilla. Entonces creo que necesita creo, como unos... no sé, ya veré más adelantito. También ven que ya también se viene la temporada de frío. Y bueno, hay que comprarles chamarras o ver que todavía les queden. Ven que, por ejemplo, Coquín está creciendo bien rápido. Entonces las chamarras que tenía, pues tampoco ya no le quedan. Así que encontré unas baratas o al menos dentro de lo que cabe afuera de Aurrera estaba un señor vendiendo este chamarras y se me hicieron bonitas y no tan caras así que les compré una a cada uno déjenme déjenme les volteo la cámara para enseñárselas y puedan apreciarlas mejor vamos a empezar de este lado miren por aquí están sus tenis de coquín ven que coquín ven que ya creció entonces vean su zapatote que le tuve que comprar es del número creo que 26 25, 26 aquí de México. Y bueno, está súper grande su, su tenis. Y en la secundaria tienen que llevar tenis blancos a fuerza o no los dejan entrar. Entonces, pues ya están los tenis. Están bien bonitos y le quedaron súper bien y pues ya están listos. Esta es su mochila. Se me hizo bien bonita. Yo les dije que escogieran la que ellos quisieran porque no me gusta como que imponerles algo de que ahora te llevas esa entonces yo les dije pues escojan la, la la que les guste claro dentro del presupuesto que llevábamos y pues se me hizo bien bonita y él necesita pues sí una mochila bien resistente porque por aquí en las secundarias usan unas mochilas bien llenas de libros parece que van cargando ahí sus piedras pero bueno ya le compramos esta se me hizo muy buena o oh, bonita y pues buena para lo que lo, la va a usar entonces ya está ahí por aquí está lo de Brenda allá sí le compramos tenis pero zapatos no a Coqui no le compré zapatos porque creo que les digo lo de las escuelas y los uniformes entonces ya veremos más adelante y Brenda pues tiene zapatos solamente le hacían falta los tenis se me hicieron bien bonitos de hecho hasta me gustaron como para mí pero ella me los ganó había otros parecidos pero no me gustaron los colores que tenían y bueno, pues ya no nos los trajimos. Eh, ella le compró sus plantillas porque. ¿Ven que ella es delgadita? Entonces su pie también es delgadito. Y lo metía y lo sentía todo guango. Entonces le puso las plantillas y dice que ahora sí ya están perfectos. Están bien bonitos también. Estos creo que fueron número 20, 25, me parece. No tiene por aquí. Pero están bien bonitos. Estos son los de Brenda. Y. Ahorita les enseño su chamarra de Coquín. Creo que la tiene puesta. Esa es su chamarra de Brenda. Les digo que estaban, yo siento que estaban un poco económicas. Entonces las compramos. El gorro es desmontable. A ella no le gusta el gorro así. Entonces dice que se lo va a quitar. Y pues es negra. Por dentro está bien acolchonadita o suavecita por dentro. Ya se la probó y le quedó perfecta. Miren, está bien suavecita por dentro, está bien calentita. Ya se la probó y pues sí le gustó. Se supone que pues eso es lo importante, que les guste. Esa es su chamarra de Brenda, le gustó mucho, le quedó perfecta y pues ustedes, díganme qué les parece. Por aquí está su chamarra, déjenme se las enseño. Aquí está su cham su chamarra. Aquí está su mochila, está bonita. Ya en, ya en el, en el en donde va Brenda, pues no usan así muchísimas libretas como en, como en la secundaria donde va el Coquín. Y pues está bonita la, la mochila. Sí me gustó, así es negra sin nada de ningún otro color. Así como está, se ve muy bonita. Y bueno, esa es de Brenda. Ella eligió todo negro. Y esta es de Fer. Es parecida a la de Coquín, solamente cambia un poquito el tono y un poquitito el modelo. Pero pues prácticamente es casi, casi, casi igual. Está bien bonita también. De hecho me gustó un poquito más este tono que este, eh, este otro. También está bonita, pero pues me gustó un poquito más esta. Bueno, esta es su chamarra de fer. Está bien calientita también. Tiene aquí por adentro, pues no, no está tan peludita, pero está calientita. Ya se la probó y también está perfecta. Y pues así, es tu, así está su chamarra de Fer. Ahorita les enseño la de Coquín. Miren, esa es su chamarra de Coquín. Está bien bonita. Él quería una azul, pero no había en ese momento. Entonces eh, eligió esta guinda y le quedó bien. Está bien bonita. Ahorita vemos si se quiere poner la de Fer para que se las enseñe. Miren, esa es la de Fer. Ven que ya se las enseñé. Así es como se ve puesta. Obvio, pues a él le queda grande porque no es para él. La FER le queda perfectamente bien, pero pues quería enseñárselas cómo se ve ya puesta, se ve bien bonita. Ahí está la de Brenda, ya le quitó ahorita a Coquín su el gorro, porque ven que tenía gorrito, pero a Brenda de por sí dijo que se lo iba a quitar. Bueno, se ve bien bonita también. Miren, casi casi que Coquín se anda estrenando las, las tres chamarras y se las pone porque casi casi le quedan. Esta le queda obvio un poquito más ajustada porque pues es de Brenda. Pero pues aún así creo que se ve bien bonita también. Las tres me gustaron. Miren, quiero enseñarles que tengo los tendederos llenos por aquí de ropa. Bueno, los dos tendederos que me quedan libres para tender ropa. Pero eh, la tarde está un poquito como que sale el sol y tantito se mete. Ya estaba lloviznando hace un ratito y ya la vi yo metido. Pero salió del sol otra vez y la volví a sacar. Otra vez ya se nubló y bueno, estamos así entre que sale el sol y entre que se mete. Mientras no llueva, aunque esté así, pues la ropa se seca. Y por aquí tengo más. Ya nada más la puse aquí porque por si empieza a llover, pues ya nada más la jalo y ya no estoy como que estoy descolgando la ropa. Y espero que se seque de verdad la ropa porque algunas de esas prendas no las vamos a llevar con mi mamá porque déjenme les cuento que nos vamos a ir unos días con mi mamá y espero que ustedes se vayan conmigo y que les guste estar allá unos días ven que apenas fuimos este coquín y yo pero solamente fuimos un un día hagan de cuenta que fuimos hoy y nos regresamos mañana luego luego porque me invitó mi hermano y mi cuñada entonces pues solamente fue así como que como que de visita de doctor así bien rápido. Y pues no se disfruta tanto como cuando uno se queda ya varios días. Así es como se disfrutan las cosas o las vacaciones. Para mí esas son vacaciones también. Eh, aunque vaya yo a hacer lo mismo que, que hago aquí, como cocinar o lavar ropa, lavar trastes. Pero pues uno se distrae un poquito. Entonces pues sí, quiero que se seque esa ropa para poder llevarme eh, algunas prendas de por ahí. También Brenda y Coquín están esperando que se seque algo de ahí para llevarlas, para echarlas a su maleta. Y pues nada, creo que. Pues ya les voy a grabar para mañana. Ahorita veo si les grabo otro pedacito. Porque ya solamente andamos. Miren, acaba de salir el sol. Miren, ven que les digo que está jugando la tardecita con nosotros. Ya salió el solecito otra vez. Y pues esperemos que así se mantenga en otro ratito. Espero que se alcance a secar la ropa. Para que no se quede también ahí amontonada solamente. Y bueno, así por aquí las cosas. Este, también mañana. Nos vamos a ir mañana. Pero primero tengo que pasar a que le pongan su vacuna a Coquín. Porque le toca el día de mañana. Si no le hubiera tocado el día de mañana su vacuna, creo que nos hubiéramos ido desde hoy. Pero no, tengo que llevarlo a que le pongan su vacuna. Entonces por eso es que no nos fuimos hoy. Eh, ahorita voy a poner lo que me voy a llevar. Y ya nada más espero que se seque lo que necesito de aquí. Y también voy a hacer la comida ahorita. Voy a hacer unas enchiladitas verdes con pollo. Y esto que vamos a comer para el día de hoy. Y a ver si les grabo un poquito mañana. Este, cuando vayamos a la vacuna y ya agarremos el autobús. Porque en esta ocasión nos vamos a ir también en el autobús. Este, ya tiene años, de verdad años, que no voy en autobús. Siempre mi esposo nos llevaba en, en carro. Pero pues en esta ocasión nos vamos a ir en el autobús. Así que, pues ahí les voy grabando un poquito. Espero que no se me vayan a ir. Y pues regálenme un me gusta. Créanme que a mí me, me ayuda muchísimo cuando ustedes me regalan un, un like o un me gusta este se suscriben y pues me dejan un bello comentario eso a mí me ayuda muchísimo y pues muchísimas gracias de todos modos por estar aquí en este vídeo así que vamos a continuar miren tenemos un montón de chayotes estos los corto coquín hace un ratito están bien fresquecitos bien bonitos y toda la cosa y créanme que si ustedes estuvieran por aquí se los regalaría a todos estos o los que fueran saliendo porque nosotros hemos estado comiendo, le hemos llevado a mi mamá. Esta vez que fuimos le llevé una caja de chayotes y pues tenemos muchísimos y la planta sigue dando muchos. Y entonces lo que tenemos planeado hacer es poner la cubeta o ponerlos en una caja en la parte de allá afuera y poner un letrero en donde diga que se regalan los chayotes para que se los puedan llevar la cantidad que gusten o me gustaría que por persona que pasara se llevara unos tres por lo menos para que le vaya tocando a varias personas no solamente a una no vaya a querer llegar una y se vaya a querer llevar toda la cubeta con todos los chayotes y pues así tampoco sería como que justo estaría bien que no sé si pasa una persona se llevara tal vez tres o cuatro y pase otra y se lleve otros tres o cuatro y así para que pues no vayan a ser encajosos y se vayan a llevar así de a de a todos entonces ahorita voy a poner eh, no tengo cartulinas y no quiero ir a comprarla verdad Solamente voy a poner una hoja en blanco, bueno, una hoja blanca que se regalan chayotes allá en la parte de afuera. Y voy a ver si pongo la cubeta, en lugar de poner la cubeta, poner una caja, porque si no van a venir y se van a llevar toda la cubeta así, completita. Miren, ya lo pusimos aquí en esta bolsa. Vamos a ver qué tal funciona, y si no, pues veo a dónde los, los llevamos para regalarlos. El chiste es que se los coman, no solamente que se echen a perder. Ya le puse ahí que tomen dos o tres para que no se vayan a llevar todo, pues sí, toda la bolsa. Y bueno, esperemos que se los lleven para comérselos. Así es como quedó la comida del día de hoy. Ven que les dije que iba yo a hacer enchiladas verdes. Pues ya las hice, ya no les enseñé porque pues este creo que ya lo he hecho por ahí en algún video. Disculpen un poquito el sonido, ya se vino la lluvia, ahora sí, siempre sí se vino la lluvia. Y pues ya está la comida. Nosotros ya vamos a comer. provechitos si es que ustedes también lo van a hacer. Miren, ya mis hijos corrieron a meter la ropa porque les digo que ya está lloviendo. Y está por ahí está. Ven que la puse nomás ahí para jalarla por si llovía. Y pues esta ya la metieron por aquí. Todavía le falta secarse un poquito, pero pues por aquí que se quede oreando. Yo creo que ya para más tarde yo creo que ya va a estar seca o mañana más bien, porque aunque todavía le falta un poquito, pues se va a quedar ahí. No está muy fuerte, de hecho, pues es una pasadita solamente, pero esa pasadita, bien que se, bien que moja la ropa y en la lámina se escucha que ya está bien fuerte. Y si se dan cuenta, pues es solamente una pasadita. Pero yo creo que ya se va a quedar así toda la tardecita, porque vean cómo está el cielo, está bien nublado, bueno, no así exagerado, pero sí está nublado. Entonces, pues por aquí va a estar así la tardecita fría. Creo que voy a ponerme una agüita para hacernos café y disfrutar la tardecita junto con nuestra comida. Sí que hay mucha gente. ¿eh? Miren, esas son las dos maletas que nos trajimos y veníamos, pero bien, eh, bien cargadas. Pero fue porque ya no quisimos traer otra, otra, ¿cómo se llama? Otra bolsa. Y bueno, voy a enseñarles por qué viene tan, tan apachurrada. En lugar de traernos otra bolsa para, pues sí, para, para no traer tan amontonado aquí, decidió Brenda que, ¿qué tal la idea de traernos la despensa? Que íbamos a traer algunas cositas, no son muchas, pero algunas cositas que nos trajéramos aquí en la maleta. Miren, me traje esta porque ven que les dije que a aquí no le quedó. Y se la voy a dar a mi sobrino. Y por aquí está esta otra que está sí de por si sí era para mi sobrinita. Y pues ya se lo traje. Por aquí están. A mi mamá le, tra le traje también estos trapitos para su cocina. Tres. Y le traje su topercito que, le, que me prestó con comida. Y pues ya se lo traje ahorita. Traje esta bolsita porque le, el cierre ya no le sirve y voy a descoserlo aquí y ya que me enseñe mi mamá a, a coserlo o yo le hilvano el cierre y ya nada más ella que le pase la maquinita. Le traje sus tintes porque a su cabello ya le hace falta un tintecito así que le traje estos dos, ven que en Bodega Horrera están en oferta dos por setenta pesos. Y bueno esto venía en mi maleta en la maleta de brenda viene igual viene por aquí con algunas cosillas miren aquí está <laughs> con tal de no traerlo en la bolsa Ah esta bolsa me la traje porque es de mi mamá y pues nos trajimos estas cositas no es así muchas cosas pero al menos lo lo que creemos que va a ser un poquito pues sí nos va a hacer falta por aquí lo trajimos trajimos café plan no nos trajimos todo en café pero nos trajimos en este viene lleno de Nescafé, unos tomates ah, los dos son los tomates creo chocolate un arroz y un atún por eso es que la maleta de venda también venía bien bien cargadita y ahorita ya le quitamos todo esto y ya pues ya va a pesar menos Y bueno, ahora sí, es esto lo que trajimos. Ahorita se los, a, los acomodo y ahorita les enseño bien qué es. Y ahora sí, miren, es esto lo que trajimos. Son unas cositas para hacer comida. Los tintes de mi mamá y le traje el peróxido. Porque ven que los tintes ya traen bien poquitita cantidad, entonces traje este. Este le va a tardar un montón. Y ya llegamos cansadas, cansados y acalorados. Ahorita voy a ver qué vamos a hacer de comer porque no está mi mamá. Este. Fue, acompañó creo que a una de mis sobrinas a su vacuna. Ven que a Coquín también le tocó su vacuna. Y bueno, pues ahorita voy a ver qué vamos a hacer de comer. Voy a ver qué tiene. Y si no, pues no sé. Traje arroz, traje granitos de lote. A lo mejor hago un arrocito. O ahorita veo, no sé exactamente qué. Ahorita vemos qué hacemos.